Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente, guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentren, y muchas bendiciones. Hoy les traigo un regalito que vamos a preparar para nuestro árbol de Navidad. Vamos a hacer una bolsita de suerte para poner en nuestro árbol de Navidad, las cuales vamos a guardar en el próximo año para que traiga buena suerte, bienestar y todas estas cosas buenas que deseamos tener y que todos los años estamos haciendo estas peticiones para que cada año esté mejor. También quiero decirles que los colores de este año, como siempre, el dorado es muy usado en todos los años, también en Navidad como Año Nuevo. Este año también el blanco y el rosado también se puede usar. Tenemos el rojo que no falta, este rojo que es el que alegra la Navidad. Este rojo también que nos da esta alegría amorosamente para transportarnos a este espíritu navideño. Pues vamos a usar rojo también, y algunas personas que usan sus trajes negros, pues todo color que ustedes se ponen es bienvenido. Pero deben de usar también algún color que tiene que ver con su signo zodiacal. De acuerdo a su signo zodiacal, deben de usar un color para el año. Estoy hablando para el día 31 de diciembre. Para las Navidades pueden poner lo que quieran. Pero vamos a preparar estas bolsitas de la suerte para que las ponemos en nuestro árbol de Navidad. Vamos a hacer peticiones también para el árbol de Navidad. Y este año 2019 está regido por el cerdo. El animalito que es el cerdo, un jabalí también puede ser. Porque el cerdo en este año es el que rige. Y toda aquella persona que se proponga a lograr propósitos, a lograr éxito, lo puede hacer. Porque la ayuda de este cerdo también trae buena energía para este año 2019. Si usted se propone a lograr sus objetivos, lo va a hacer. Vayan buscándose desde ya un cerdito, una figurita de un cerdo que vamos a preparar en el próximo video para que la puedan tener preparada y la puedan dejar todo el año, ya sea en su negocio, en su oficina, su empresa, su hogar, donde quiera usted tener su cerdito para que lo tenga. Al fin y al cabo, se conoce el cerdo desde la antigüedad que es un animal portador de buena suerte. Yo siempre he recomendado en estos videos a través de los años que para el año nuevo no debe de faltar comer un pedacito de este cerdo, porque el cerdo es el único animal que escarba hacia adelante. Todo animal que escarba hacia adelante es progreso, es prosperidad, es bienestar, opulencia. Y el cerdo es el que escarba hacia adelante, que lo ven ustedes escarbando hacia adelante. Entonces vamos a preparar un cerdito para el próximo año. Buscamos en algún lugar que nos vendan una imagen de un cerdo, así como hemos preparado también la de los elefantes. Buscamos un cerdito. Un jabalí puede ser también, para que lo vamos a preparar para que nos traiga buena suerte en el próximo año. Así es que ese video se los traigo pronto en estos mismos días. Vayan buscando desde ya su puerquito. Si no lo pueden conseguir en algún lugar que está cerca de ustedes, porque puede ser que se vuelva difícil de encontrarlo, lo pueden ordenar siempre en Amazon.com. Todo aquello que no pueden conseguir en algún lugar, lo ordenan a Amazon.com y les va a llegar hasta la puerta de su casa. Así es que cuando queremos conseguir las cosas, las buscamos y las encontramos. Hoy tengo para preparar, tengo una bolsita acá, esta bolsita es de color dorado, puede ser blanca, puede ser roja y también puede ser de color azul, porque el azul también es para traer la buena suerte. Puede ser hasta verde también, al fin son colores navideños. Pues tengo esta bolsita acá que es de color dorado y tengo este ganchito acá que es el que vamos a sujetar con este ganchito. Son de estos ganchitos que se abren así, de esta forma. También una vez que se abren, se cierran acá y lo cerramos. En muchos países tienen diferentes nombres. He oído que le dicen en algún país gasillas, ganchitos. Y bueno, así que tenemos estos ganchitos para poder sujetar nuestra bolsita y ponerlo también en nuestro árbol de Navidad colgando con este ganchito. ¿Cuándo vamos a guardar esta bolsita de la suerte? No vamos a quitar el ganchito, lo vamos a guardar con todo y el ganchito.
Aquí adentro de esta bolsita le vamos a agregar 12 monedas. Como estamos dentro de los Estados Unidos, yo tengo 12 monedas de 25 centavos, que es la más grande que se puede encontrar, es más fácil también. Y también tengo una moneda de un dólar. Si usted puede encontrar monedas de un dólar, le puede poner estas monedas. Son fáciles de encontrar. ¿Cómo las puede encontrar? Puede ir al banco y le dice que quiere dólar en monedas. De esa forma usted puede encontrar estos dólares en monedas y puede agregar aquí adentro las 12 monedas de un dólar. Solamente les estoy dando la explicación. Que no tienen las 12 monedas de un dólar, entonces vamos a poner 12 monedas de 25 centavos, que sería ya la más grande, de las demás monedas, como de las de un centavo, 5 centavos, 10 centavos, esta es de 25 centavos. Si usted está en otro país, ponga la moneda más grandecita que tenga de su país. Si no tiene monedas, ponga 12 billetitos, de los que sean, de cualquier monto que usted tenga esos billetitos, ponga 12 billetitos, pueden ser hasta de diferente monto también, ese billetito para que ponga 12. ¿Por qué 12? Porque tenemos 12 meses en el año y queremos que todos los 12 meses traigan prosperidad. Pues una moneda o un billetito para cada mes, para que siempre hay dinero en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestras carteras. Así que aquí tengo 12 monedas de 25 centavos para que las puedan buscar también si está dentro de los Estados Unidos. Si está afuera de los Estados Unidos, ponga 12 monedas de su país, de la que sea, que esté en moneda, y si no, en billetitos, como ya le he explicado. Así que cojo mi tiempo para explicarles, para que hagan las cosas bien, para que luego no me estén llamando para preguntarme, porque es difícil que les vaya a contestar el teléfono. Toda pregunta la hacen debajo de los videos y yo con gusto, apenas puedo, les voy a contestar, pero es bien fácil entender que son 12 monedas las que ocupamos. También tengo una piedrita aquí de aventurina, puede ser jade, puede ser también un cuarzo, puede ser también una pirita, cualquier mineral que usted tenga, una piedrita de las que sea, usted lo puede usar, pero sería bueno que tenga un jade, una aventurina, o bien puede ser una malaquita, que también es buena para traer la buena suerte, una pirita, una citrine, todas esas piedras, usted puede coger una de esos minerales y que vaya adentro de la bolsita. También tengo acá esta semilla que es avellana. La avellana se considera siempre igual que las nueces, otras semillas más que son portadoras de traer buena suerte. Por eso en las navidades siempre vamos a encontrar estas semillas en todos los supermercados y en todas partes las están vendiendo para que las podamos poner en nuestra casa o en nuestro negocio donde queremos tenerlas, porque siempre estas semillas son portadoras de buena suerte. Toda semilla, aunque sea una semilla de naranja, una semilla de aguacate, una semilla de un limón, toda semilla es portadora de buena suerte, porque todo nace de la semilla. La semilla es la que trae un árbol de fruto, de la semilla también nace una flor y de la semilla nacen muchas cosas, así es que la semilla siempre es portadora de buena suerte, por eso existe la semilla del bien y la semilla del mal. Así es que tenemos una avellana acá que la vamos a usar como semilla para que nos traiga también esta buena suerte que estamos buscando en este nuevo año 2019. Tenemos también acá una piedrita de imán que no puede faltar. Una piedrita de imán para que traiga, imán para traer, imán para todo lo que queremos, que sea portadora de atraernos esos deseos que también queremos, y con el imán nos es bien fácil lograrlo porque el imán es para atraer. También va a haber una llave, la llave puede ser cualquier llave que esté preparada, limpia, con sal, bien purificada, para que la pongamos también dentro de nuestra bolsita. Esto es lo que vamos a usar y un papelito que no puede faltar para nuestra petición. Aquí podemos poner que el dinero venga a nuestras manos, que venga la prosperidad, que venga la salud, que venga todo eso que queremos para que estemos bien en el próximo año. Este papelito pequeño lo vamos a poner dentro de la bolsita. Pero igual vamos a hacer dos papelitos grandecitos como este también, para que sean tres papelitos de petición. Hacemos dos papelitos de este tamaño con nuestras
deseos para el próximo año. Que si quiere comprar una casa, que si quiero comprar un vehículo, que si el negocio que tengo se me haga para este año, que si el viaje que quiero hacer se me haga para este año, que si los papeles que tengo pendientes también me salgan para este año. Toda petición que usted quiera que se haga realidad, vamos a escribirla en un papel como este. Un papel de estos vamos a ponerlo en nuestro árbol de Navidad, les voy a explicar cómo. Y otro papel lo vamos a guardar también para quemarlo. Van a ser tres papelitos. Uno es que vamos a quemar con nuestra petición para que se lo lleve el viento hacia el universo, que esto venga hecho realidad. Y el otro papelito lo vamos a guardar en nuestra cajita mágica. Si usted tiene su cajita mágica, como hace ya bastante tiempo les he enseñado cómo prepararse una cajita mágica para que todos sus deseos puedan ponerlo dentro de su caja mágica y se haga realidad, pues ahí usted va a poner su papel más el que va a andar en su bolsita que vamos a preparar. Y esta cajita mágica deberían de tenerla preparada. Puede buscar el video en todos los videos que están en el canal. Ahí van a encontrar cómo preparar una cajita mágica. Se los voy a poner acá en el enlace debajo de este video para que puedan ustedes buscar también si no la han hecho la cajita mágica. ¿No tienen una cajita mágica? Pues guarden entonces esta petición bien guardada en algún lugar que ustedes crean que allí va a estar bien y que pueden darse cuenta al final del año 2019 cuántas cosas pueden haber logrado de las que han pedido en este papelito que hemos escrito la petición. Recuerden, uno para poner en nuestro árbol de Navidad y el otro para quemar el día 31 de diciembre después de las 12 de la noche, que ya es primero. Quemamos ese papelito si es posible a las puras 12 de la noche o unos minutos después de las 12, o sea el día primero, pero quemarlo en este día primero del mes de enero para que se haga realidad. Así que les traigo aquí un video un poquito extenso para que lo hagan bien. Y luego les voy a traer también otro video que vamos a preparar nuestro cerdito de la buena suerte. Para que lo tengan para todo el año, que les traiga mucha suerte, mucha prosperidad, mucho bienestar. Aquí tengo una llave. Esta llave me la ha regalado una señora Carmen de Puerto Rico. Me la envió hace un tiempito atrás. Ella siempre me envía algunos regalos. Ya lo dije una vez en un video que esta señora Carmen de Puerto Rico me envía estos regalitos, y en uno de los regalitos últimos que me envió me mandó esta llave. Ella sabe que la llave es el símbolo de nuestro centro espiritual, aparte de que tenemos también nuestro arcángel Miguel, y luego tenemos la llave de abrir puertas, cerrar puertas, que les he hablado siempre de la llave, y que todo lo que hacemos acá también lleva una llave. Entonces esta señora me ha regalado esta llave, la cual le voy a dar uso ahora. Y quiero también que ustedes busquen una llave parecida. Esta es una llave de estas de poner en algún lugar de adorno, y también se puede poner en el árbol de Navidad. Esta llave la vamos a poner con incienso, la vamos a magnetizar con nuestras manos y vamos a pedir que nos abra toda la puerta de todo aquello positivo, de la prosperidad, de la salud, del bienestar, del amor, todo lo que queremos abrir con esta llave. Vamos a preparar la llave y solamente tienen que ponerle, limpiarla con incienso. Primeramente, si es así de esta forma, o cualquiera que puedan encontrar, que ahora la van a encontrar muy fácil para que las pongan en el arbolito de Navidad. La ponemos por sal para que se limpie. Luego después la pasamos por incienso y luego después la vamos a magnetizar en nuestras manos de esta forma para que la queremos con nuestra fuerza, con nuestra energía, con nuestra buena voluntad, que es lo que queremos lograr con esta llave. Acto seguido, la vamos a colgar en nuestro árbol de Navidad. Ahí la vamos a dejar hasta que termine el año y podamos entonces poner esta llave en la puerta de nuestra casa para que nos abra las puertas de la prosperidad, ya sea en nuestra casa o en nuestro negocio. Si usted tiene un negocio, tiene una oficina, quiere poner tres llaves, ponga tres llaves, una para cada lugar, no dos llaves, sino tres.
En este caso ponemos una llave o ponemos tres llaves o cinco llaves, dependiendo cuántos lugares usted quiere tener su llave preparada, magnetizada con esta energía de esta Navidad y también puesta en nuestro árbol, que una vez que está ahí puesta, con las luces, con todo, se va a cargar de buena energía y de la alegría que tiene la Navidad también, este espíritu navideño. Luego la vamos a colgar en la puerta. La pueden poner atrás de la puerta por dentro o bien la pueden poner afuera en la puerta también. Abrimos la llave. Con nuestra llave abrimos nuestra puerta para afuera, igual abrimos para adentro. Así que la ponemos en cualquier lugar, atrás de la puerta por dentro o enfrente de la puerta también para abrir la puerta de la entrada. Ustedes la ponen donde quieran. Una llave así puede ir donde quiera. Si tuviese un candado, entonces sí tenemos que ponerla por dentro forzadamente. Pero como es solamente la llave, igual la podemos guindar al lado de nuestra puerta, ya sea por dentro o ya sea por fuera. La cosa es que vamos a abrir la puerta de la prosperidad de nuestra puerta principal. Ahora bien, le doy las gracias a la señora Carmen que me mandó esta llavecita y para que vea que la tenía guardada porque tenía un momento preciso para usarla y era este día. Como todo lo que queremos hacer tiene un momento preciso y todo también está dirigido y regido por un orden divino. Pues esta señora me ha mandado esta llave y ha llegado el momento que yo use esta llave. Y esta llave va a estar puesta en mi árbol de Navidad. Le doy las gracias a la señora Carmen. Muchas bendiciones, muchas cosas lindas para usted, que usted se ha portado muy bien y siempre está acordándose de mí, mandándome paquetitos, gastando su dinerito ahí, poniéndolo en el correo y comprando cositas que me manda. Y estoy muy agradecida con usted, señora Carmen. Dios me la bendiga siempre. Esta llavecita, busquen una parecida para que la preparen, como les he dicho, y la pongan en su puerta una vez que se terminó la Navidad. También vamos a tener esta otra bolsita que tengo acá. Esta es de color plateada, puede ser blanca, puede ser el color que usted quiera. Vamos a poner dentro de esta bolsita un arroz y vamos a poner también lentejas y le vamos a poner unas hojitas de laurel. El laurel siempre va a traer la buena prosperidad. Si puede escribir con un lapicero así, pueden escribir enfrente de la hoja de laurel su nombre y su apellido y lo pone aquí adentro, pidiendo que no falte la comida en su lugar y que siempre tenga el pan de cada día en este nuevo año. Esta bolsita también la vamos a coger así y la vamos a colgar en nuestro árbol de Navidad y luego la vamos a guardar en cualquier parte de la cocina, guindadita, en un clavito, en un lugarcito por la cocina para que nunca falte la prosperidad y nunca falte también la comida en nuestra cocina, que siempre tengamos lo suficiente para nosotros y para darle a otras personas también. ¿Cuántas personas nos visitan a veces? Y qué bueno es decirles, quiere un cafecito, quiere comer algo, ofrecerle algo que tenemos para dar. Así es que vamos a hacer esta bolsita también de prosperidad, arroz, lentejas, unas hojitas de laurel, que pueden ser una y hasta tres hojas de laurel. En una hojita van a poner el nombre y el apellido con un lapicero así, tratan de escribirla bien para que no quiebren la hoja y entonces pongan su nombre completo ahí adentro de manera que quede la hojita de laurel entera. La guindan en su árbol, cuando ya van a quitar su árbol, esto va a guindarse en cualquier parte de su casa, especialmente por la cocina, que no falte la comida en su hogar. Esto vamos a hacer, les traigo mucho trabajo hoy. Vamos a preparar aquí, como tengo el ganchito puesto acá, lo vamos a dejar ahí porque ya está puesto. Vamos a poner aquí adentro un incienso que no puede faltar y vamos a encender nuestro incienso que tengo aquí. Estos cerillos para nuestro incienso. Entonces vamos a poner nuestro incienso para que lo vayamos a usar ahora para hacer nuestra bolsita de la suerte. Esto no tienen que ponerle tres velas para consagrarlo, porque se va a consagrar a sí mismo cuando lo ponemos en nuestro árbol de Navidad. Las luces de la Navidad, todo esto que tiene nuestro árbol, va a ayudar a magnetizar nuestra bolsita de la suerte. Ahora bien, vamos a pasarlo por acá, ya que tenemos el incienso, puede ser incienso de iglesia, cualquier incienso, un poquito de incienso en esta bolsita para que se impregne bien, así por dentro también, la bolsita que tenga incienso. Y ahora ponemos acá también las 12 monedas que tengo,
Si tienen $12, también vamos a poner acá para que se impregne también de nuestro incienso. Y ponemos entonces, una vez que ya pasamos esto por el incienso, ponemos aquí adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Igual pueden decir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así se van hasta diciembre. Ahora ponemos aquí esta avellana, que no puede faltar también, con un poquito de incienso para que se impregne, y la ponemos adentro. La llave, que no puede faltar la llave también, igual podía ir por fuera, pero la ponemos por dentro para que se quede por dentro nuestra llave. La piedrita de imán, ponemos también acá un poquito de incienso, va adentro. La piedra de aventurina, para que también la ponemos adentro aquí, hacia adentro, y esto queda aquí. Entonces aquí tenemos el papelito que hemos escrito con lo que deseamos, que lo que queremos. Igual lo vamos a poner aquí. Yo no tengo escrito nada porque les estoy enseñando cómo hacerlo. Ya ustedes lo escribirán a su manera y a su deseo. Una vez que ya está escrito, lo vamos a doblar. Vamos a ponerlo aquí adentro y se va a quedar aquí nuestro saquito de la buena suerte de esta forma, así. Pues de esta manera, como va a quedar así, aquí tenemos el ganchito, lo vamos a colocar acá, y aquí esto tiene dos, la cintita que tiene, así mismo, y lo vamos a poner en nuestro arbolito colgando. Esto se va a guardar. Después de que se quita el árbol, usted lo puede cargar en su cartera o lo puede poner en algún lugar que usted tenga, su cajita mágica o un lugar que tenga para poner las cosas de atraer. Pero es bueno que lo ande en su cartera o en su bolsillo, donde quiera que lo tenga cerca, lo hacen y lo tiene cada uno con el nombre de la persona que lo está haciendo. Aquí tiene que ir el nombre de la persona adentro del papelito primero. Luego pedir, luego dan las gracias y firman su nombre y apellido también, para que esto vaya colgando en el arbolito de Navidad, siempre con la mente que este año sea el año mejor, que me traiga mucha prosperidad, y lo dejan en el arbolito hasta que lo llegan a quitar para luego usar su bolsita. Aquí está, vamos a pasarlo aquí 3 veces y lo guardamos para ponerlo ya listo en nuestro árbol. Acá hacemos lo mismo, ponemos el arroz. Ponemos la lenteja, la hojita de laurel con nuestro nombre, la ponemos también por incienso y va también colgado en nuestro arbolito de Navidad con otro ganchito como este, para que lo guarden y nunca falte el pan de cada día. Ahora bien, un papelito como este vamos a escribir bien lleno con todo lo que quieran lograr en el próximo año. También uno vamos a quemar para que se vaya este mensaje al universo. Y el otro lo hacemos como los tiempos antiguos. Anteriormente escribían las cosas, y ¿cómo era que hacían? Un rollito. Si hacían así un rollito, después de que se escribían de esta forma, así se enrollaban antes cuando se escribía algo en los tiempos anteriores, y luego lo sujetaban con algo acá para guardarlo. Era así como archivaban anteriormente las peticiones, todo lo que escribían, todas las cosas importantes que escribían, hasta cosas legales, las hacían así, y era así como las guardaban. Cuando necesitaban de buscar ese expediente, nada más iban y buscaban de esta forma el rollito que tenían, y aquí sacaban qué es lo que tenían ellos escrito en este documento que tenían ya ahí guardado. Nosotros vamos a tener este documento de nuestra petición aquí guardado, y tengo una cinta verde, la cual la ponemos también con un poquito de incienso para que se purifique un poquito, ya que ya está limpia. Un poquito de humito de incienso le ponemos aquí y la vamos a sujetar. Esto lo hicimos el año pasado y quiero que este año lo vuelvan a hacer, porque este año es otro año diferente. Si tienen el que han puesto el año pasado, lo vamos a quemar. Vamos a chequearlo, qué es lo que hemos logrado de ese papelito que pusimos con nuestra petición, y lo quemamos también dando gracias por lo que se ha recibido. Y de esa forma, aquí lo sujetamos con un nudito, le ponemos otro nudito más para que se quede sujetado, y lo hacemos de esta forma, acá con una cinta un poquito larguita para que podamos también colgarlo de nuestro arbolito. Aquí tengo acá, lo corto así, y tenemos aquí nuestra petición hecha para ponerla en nuestro arbolito de Navidad, de manera que ya
cuando quitamos nuestro árbol de Navidad, lo vamos a poner en nuestra cajita mágica o en el lugar que usted tenga para poner y guardar su petición. Esto les he traído hoy, aparte de la llave que les he indicado que pueden buscarla para que la pongan en su casa. Después de que ya quitan su árbol de Navidad, va a ir puesta en su casa o en su negocio donde quieren ponerla. Les he traído hoy este regalo. Vamos a ir a hacer nuestro próximo video. También va a haber un video con nuestro animalito que vamos a preparar de nuestro cerdo. Este año es el año del cerdo. Vamos a preparar nuestro cerdo para la prosperidad. Y otra cosa que les quiero decir también como consejo y como orientación, estos papelitos que sean escritos con tinta azul si es posible o con lápiz como lápiz normal. No tinta negra, ni tinta roja, ni verde, sino azul o ya sea lápiz normal, tiene que ir escrito nuestro papel. Ahora bien, las personas se preparan su árbol de Navidad o sus luces de su casa desde muy temprano. A veces lo hacen desde el mismo día que estamos celebrando este Día de Acción de Gracias. Especialmente eso pasa aquí adentro de los Estados Unidos. Igual que han aprendido en otros países también ya a celebrar este gran Día de Acción de Gracias. Pues este día muchas personas ponen sus luces, comienzan a poner su árbol de Navidad. Y luego tenemos todo este árbol de Navidad y todas las luces puestas hasta el día 31 de diciembre, que es cuando estamos celebrando la bienvenida de un nuevo año. Muchísimas personas corren una vez que ya pasó el 31, ya pasó esta fiebre del nuevo año, ya pasó el fiebre de las fiestas, pasó el fiebre de los regalos, de todo esto, y corremos rápido a quitar nuestro arbolito de Navidad, a recoger nuestro pesebre y a recoger también a veces las luces. Y debo de decirles que no está bien hecho. Debemos de esperar quitar el árbol de Navidad, quitar las luces, quitar nuestro pesebre después de que pasa el Día de Reyes. El día 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, después de allí es que debemos de quitar nuestro árbol de Navidad, nuestro pesebre y nuestro también luces que tenemos puestas. Porque todo esto a veces corremos a quitarlo enseguida, a veces por el afán de ir a trabajar y ya llegaron los momentos de trabajo y todo eso, luego no hay momento para quitarlo, pero tenemos que sacar un ratito más y dejarlo un poco más hasta que pase el Día de Reyes. Recuerde que el Día de Reyes es celebrado porque es cuando los tres reyes magos visitan al niño Jesús y entonces le traen sus regalitos. De esa forma también nosotros estamos teniendo este arbolito de Navidad, nuestro pesebre, nuestras cosas hasta el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Después de ahí podemos quitar ya nuestro arbolito, nuestras luces, guardar nuestras peticiones, poner nuestra llave también en la puerta. Después que pasan los Reyes Magos, ya se terminó la Navidad y estamos empezando un año nuevo. También, otra cosa que tenemos que tener clara, como les he dicho en otros videos, el año empieza cuando cumplimos años. Este año es el año de la Tierra, el calendario gregoriano de la Tierra, y celebramos año por año la venida de un año nuevo. En este caso se termina el año 18 y empieza el año 19. Es una manera de celebrar nuestro próximo año, pero en sí, para celebrar en grande también, lo celebramos el día de nuestro cumpleaños, que es en realidad cuando empieza nuestro año, porque es el día que nacemos que empieza un año más en nuestra vida. De manera que han aprendido unas cuantas cositas hoy acá. Espero que las tengan en cuenta y que no vengan corriendo a quitar su pesebre y su arbolito y sus cosas antes del Día de Reyes, para que pueda estar completa su misión en esta Navidad. También armonía, mucha paz, mucha tranquilidad. Ahora mismo viene el día de la luna nueva para limpiar nuestra casa, para botar algunas cosas que no necesitamos o regalamos algo que podemos regalar, y vamos alivianando un poquito la energía de nuestros lugares para que también esté bien liviana a la hora de venir un año nuevo como es el que se espera 2019.
Si hacemos todas las cosas amorosamente y con cuidado y de esta forma también de fe y respeto, vamos a tener muchas cosas buenas en nuestra vida. Para eso tenemos que también respetarnos a nosotros mismos y respetar nuestras leyes espirituales para que también conspiren a nuestro favor. Les traeré pronto el video de preparar nuestro cerdo para la prosperidad. Así es que vayan preparando su cerdito para que ya lo vayan teniendo. No pueden dejar de tener este cerdo preparado, que es el animalito que está rigiendo el próximo año 2019. Y bueno, si quieren comunicarse con Moira Victoria, ya saben que pueden ir a la página web www.moiravictoriaclarividente.com. Pueden escribir en el teléfono de WhatsApp mensajes, no llamar. Les he dicho muchas veces que no me pueden llamar porque no siempre estamos con tiempo para contestar las llamadas. Los teléfonos existen y es una manera muy fácil de coger un WhatsApp, escribir un mensaje. ¿Cuánto vale la consulta? Le vamos a contestar. Además, es una pregunta que no ni se pregunta porque la contestación está en la página web. Toda esa información, cuánto vale la consulta, de qué horas a qué hora se atiende, cuál es nuestro horario también, de aquí de Miami, Florida, depende de donde usted se encuentra. Entonces usted puede buscar toda esta información en la página web. También aquí les estoy diciendo bien claramente, escríbanme un mensaje. Hay personas que me dicen, es que no sé escribir, por eso no mando un mensaje. Hoy está tan adelantado todo y está todo tan fácil que si usted no sabe escribir, es bien fácil. Busque quien le enseñe cómo usted puede hacer un dictado de voz. Y con un dictado de voz usted manda un mensaje. Ah, señora Moira, yo quiero ver si me da una cita para tal día. Y lo dicta y el mensaje ya queda escrito. Y ya usted tiene un mensaje por escrito. Hoy por hoy la tecnología está muy adelantada. No podemos buscar tantas excusas de que no puedo, de que es que no sé leer, que no sé escribir. Porque bien, podemos hacer también los dictados de voz en nuestro teléfono. Y pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Pueden ir a la página web, escribir en la parte de contacto. Con gusto les contesto también. No me dejen teléfonos dentro de acá, de YouTube, porque les he dicho muchas veces que no me dejen número de teléfono debajo de los videos. Cualquier comentario se los agradezco, sí. Esos likes que dan, me gusta, también se los agradezco. Pero por el bien de ustedes, no dejen números de teléfono debajo de los videos en sus comentarios. Entonces, ustedes también pueden llamar a los teléfonos que hay y me dejan un mensaje. Y cuando nosotras cogemos, que son mis secretarias también, el mensaje les vamos a contestar lo más pronto posible. ¿Quiere una consulta con Moira Victoria? ¿Quiere chequearse? ¿Quiere saber cómo le va a ir el otro año? ¿Quiere ver qué hace usted con usted? ¿Cómo las cosas le van a ir? ¿Porque las cosas no le salen bien? ¿Qué puede hacer para estar mejor? Haga una consulta. Entonces, esta consulta, usted hace una cita primero y con gusto yo le puedo ayudar, le puedo orientar al respecto y lo que necesiten, cuenten conmigo. Por eso siempre les hablo aquí claro en estos videos y ahora quiero que preparen estas bolsitas de la buena suerte para que se ayuden más todavía. Cuando llaman y no les podemos contestar de inmediato, algunas personas se enfadan, se molestan y es que yo no le he dicho a las personas que tienen que estar llamando por teléfono. Les he dicho siempre que me manden un mensaje. Los videos de YouTube son completamente regalados para contribuir al bienestar de las personas. Les traigo todos estos regalitos que son buenos para practicarlos, para prosperidad, para traer el bien. Hay personas que se quejan que no les va bien, que se hacen los baños tales y los otros de todo el mundo y de Raimundo y nada les va a trabajar porque algo puede estar sucediendo en su vida y de eso les voy a hablar en el próximo video. Gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones. Les hablo Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Hasta entonces.